Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes, gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos, como cada semana, Hernández Luján y Esi Carci. Muchísimas gracias. Como siempre, sea bienvenido a nuestra revista resumen de fin de semana, que estamos comenzando con lucha a propósito de nuevas clasificaciones olímpicas durante el torneo celebrado esta semana en Acapulco. Pues bien, Gabriel Rocío es uno de los clasificados a París 2024 y tenemos declaraciones al colega Duane Hernández. Rocío, ¿cómo aprovecharon la base de entrenamiento en, en estos países europeos? Bueno, la, verdad, la base de entrenamiento la aprovechamos al máximo porque había varios países que hicieron ranking serie y ahí se quedaron ahí para seguir la base de entrenamiento y la aprovechamos al máximo porque... Hay atletas de alto nivel que nos ayudan a levantar nuestro nivel técnico y así a, a seguir aprovechando para ir a para seguir preparándonos para los Juegos Olímpicos. El título mundial en 2023 me imagino que te imponga retos más altos. ¿Cuál es la meta y cuál es el, el objetivo para París 2024? Bueno, para París 2024 mi meta es estar al 100% bien, seguir trabajando en mis dificultades, que es lo primero, y, y llegar a, a lograr mi sueño, que es ser campeón olímpico. Una división con la que tendrá rivales bastante complicados, sobre todo Alex Sanyan, háblame sobre los rivales sobre los principales contendientes que puedas tener allí. Bueno a la vez que ya estén todo clasificado en mi división, todos los rivales son fuertes a la parte yo igual también entonces necesito seguir enfocado y seguir trabajando duro, y, pero el entrenamiento deberíamos hacerlo con personas que nos puedan levantar el nivel ya que tenemos tienen previsto hacer varias bases de entrenamiento en Europa para seguir levantando el nivel. Físicamente se te ve muy bien. ¿Eres optimista entonces con llegar a, a tope a París? Sí, yo siempre tengo la mente fuerte que siempre tengo que dar un paso a la vez. Nunca puedo ir corriendo porque las cosas no se pueden dar de la noche a la mañana. Entonces, todo poquito a poquito para llegar a mi objetivo. Juego Visión Deportes se presenta en el boxeo preolímpico Luis Alberto Izquierdo. ¿Podremos tener un equipo completo en París? Uh -huh. Yo te diría que sí, y a lo mejor más que un equipo completo, ¿no? Ajá. Porque siempre hablamos, bueno, ante todo, saludos para ti, los televidentes, de equipo y pensamos en el masculino. Ajá. Sí, que Pero, es La posibilidad de equipo completo. Sí, Ajá. exacto. Pero. Hay que mencionar que esta no es la única oportunidad que van a tener los boxeadores cubanos de luchar, al menos el, el boleto para los Juegos de París, porque está este preolímpico, pero después habrá otro en el mes de mayo en Tailandia. Aquí puede ser que a lo mejor no se logre, porque todo va a depender del organigrama y de cómo se presenten los rivales de nuestros boxeadores, que te diría, Luján, que el tema de la cantidad de pugilistas me llamó la atención. Uh -huh. Tú sabes que hay una división donde se han presentado 106 boxeadores. ¿Cuál? La de los 71 kilogramos, uh -huh. donde está Jorge Cuella por, por cierto. Eh, disculpa un momentico, creo que nos dijimos que el Paralímpico empieza este domingo. Este domingo en, en Busto Arciso, en, en Italia, y que tiene una gran cantidad de boxeadores y boxeadoras. Yo te diría que no sé si hubo un mundial en el 2009 donde también asistieron una gran cantidad de pugilistas, pero. Recordando, esta puede ser la cifra mayor, claro que aquí está también el torneo femenino, pero esto demuestra que va a haber que combatir mucho, aunque hay una característica, en el momento que ya los boxeadores logren sus clasificaciones, ya no se pelea más. Cada división de hombre concede cuatro boletos. Interesante esto. Aquellos que lleguen a las semifinales, digamos, que ya logren ganar en los cuartos de finales, ya no tienen que pelear más. No motos. hay discusión de oro, plata, nada, bronce, nada, nada por el estilo. Ya. Y lo mismo va a ocurrir en el, en el sector femenino, aunque con una diferencia. Hay divisiones en las cuales se van a dar menos de cuatro plazas. Y por cierto, una de ellas con representación de Cuba, que es los 57 kilogramos, donde va a estar ley Cala, solamente las dos finalistas van uh -huh. a ganar los boletos para París. Y la división de los 60 kilogramos, donde tres estarán clasificándose para los Juegos Olímpicos. Ahora, hay una división donde sí está otra cubana, que es Jacqueline Stornell, que esa va a dar cuatro cupos. Es decir, si ella logra pasar los cuartos de finales y llegar a las semifinales, pues indudablemente que también se incorporaría al equipo cubano de bolsillo para estar en París. Te propongo, bueno, ya has dicho las representantes del sector femenino, que solamente serán dos. Mm -hmm. En el masculino ya hablaste de Cuella, pero vamos a refrescar un poquito quiénes son los clasificados olímpicos ya de Cuba. ¿Y quiénes son los que optan en esta primera oportunidad? Sí, aquí están clasificados, bueno, los que se supone sean las mayores opciones para Cuba, ¿no? Julio César La Cruz y Arlen López. Y también está eh, uno de los prometedores boxeadores que es Aidel Horta. Son los tres que tiene Cuba clasificados en el sector varonil. Ahora, buscando sus clasificaciones están en los 51 kilos Alejandro Claro. Tendremos en los 63 y medio kilogramos a Arislandi Álvarez, que me parece es un candidato importante a lograr la clasificación y, ojo, con una buena actuación en los Juegos Olímpicos. Más limitado, aunque siempre hay boxeadores jóvenes que pueden dar eh, sorpresa, está en los 71 kilogramos Jorge Cuellar, que te decía es una división de, los, eh, de más de 100 boxeadores. Y tendremos en más de 92 kilogramos a Fernando Arzola, en un peso donde hay 50 pugilistas. Incrito, estos serán los cuatro que estarían buscando más Leiny Calá en el femenino 57 kilogramos, y como habíamos dicho, Jacqueline Stornell, que estará en los 66. ¿Qué opciones quedan después de este clasificatorio olímpico? Sí, después estaríamos viendo el de Tailandia, uh -huh. que es en el mes de mayo, y donde también se van a conceder una buena cantidad de boletos para los Juegos Olímpicos. En esta oportunidad serán 49, 28 para los hombres y 21 boletos para las mujeres. Lo que dejaría ya planificado el camino hacia los Juegos Olímpicos, donde también habría que ver la cuota de Francia, invitaciones que va a hacer el propio Comité Olímpico Internacional. Y al regresar del preolímpico en Italia, seguirá el trayecto de los boxeadores y boxeadoras a nuestro país, porque va a ocurrir algo interesante durante sí. un periodo de unas tres semanas aproximadamente. Y es que se va a producir un concentrado aquí en Cuba con la participación de varios países que estarán entrenándose en ese momento y los boxeadores cubanos podrán realizar sparring con estos pugilistas y culminará el día 5 con la gala del boxeo con Francia, donde como ocurrió el año pasado Cuba visitó a los franceses y ahora los franceses le devuelven la visita a Cuba y tiene como elemento, digamos, novedoso y atractivo es que vamos a tener la posibilidad de por primera vez ver un evento femenino internacional en Cuba. Es decir, la gala... Será un tope entre boxeadores de mucha calidad masculinos por los franceses y también varias boxeadoras francesas de un nivel internacional reconocido, lo que sería un regalo para los amantes del boxeo en nuestro país. Excelente. Buen fin de semana, amigo mío. Para ti y los televidentes. El Triatlón Cubano tiene importantes retos durante este 2024. Alejandro Puerto, comisionado nacional y presidente de la Federación Cubana, nos habló en exclusiva para nuestro canal sobre las proyecciones de este deporte. Alejandro, ¿cuáles son los retos del Triatlón Cubano para este 2024? Bueno, eh, los retos del triatlón Cubano para este año 2024, bueno, en primer lugar, yo creo que es alcanzar el sueño olímpico, algo una deuda que, que tenemos y un sueño que, que tenemos todos y queremos realizar. En este caso, bueno, nuestra principal figura, Lelia Mader, la está estando por, por, por esa plaza, plaza pro, no por ranking olímpico, sino por la plaza de nueva bandera, en el caso de, de América. Es uno de los objetivos que tenemos, bueno, y el segundo objetivo que tenemos este año es, bueno, eh, continuar la preparación de estos atletas jóvenes para el próximo ciclo y, sobre todo, los, los atletas eh, categoría sub-21 para bueno para los, para los futuros Juegos Panamericanos Juveniles. Es la idea que tenemos en este caso, pero bueno, en primer lugar, sobre todo, es la, la preparación olímpica y bueno, y los eventos participativos de Leslie en, en el circuito mundial a su clasificación a los Juegos Olímpicos. Mucha juventud en el equipo nacional. Yo creo que esto es un signo de que el relevo está garantizado. Sí, prácticamente fuimos a este ciclo a, con atletas prácticamente juveniles, excepto la atleta Leslie, y, más, y obtuvimos los mismos resultados que, que en ciclos anteriores, con atletas un poco más consagrados. La idea es lograr mantener este mismo equipo para el próximo ciclo para poder mejorar los resultados. Es un, atleta, es un equipo muy joven con muchos deseos, tiene muchos deseos y, y eso es importante y, y ya estamos viendo, bueno, con lo, pensando en los próximos Juegos Centroamericanos y Panamericanos con este equipo que, prácticamente que fue a los Juegos de este ciclo. El Triatlón de La Habana yo creo que es un evento que, que, que está afianzado y que para próximos años tendrá incluso presencia de, de atletas con nivel, ya contó en esta edición con una campeona olímpica. Sí, es un, es un evento que, que ya lleva ocho años y... Tiene una fecha en el mismo calendario que, que ya eso es habitual, los atletas conocen que el cuarto fin de semana de febrero se realiza el Triadrón en La Habana y ellos ya en su ruta crítica los, los muchos países, sobre todo el área y, y muchos europeos eh, ya lo tienen planificado porque es un evento, es olímpico, da, da muchos puntos de ranking del mundo a principio de temporada, que eso es algo importante porque es uno de los primeros eventos que, que arranca la temporada, yo creo que... Que ellos ya eh, tienen planificado este evento como en su, en su, rita, en su ruta crítica. ¿Optimista entonces con, con el futuro del triatlón cubano y, y resultados internacionales positivos? Sí, sí, el optimismo siempre hay que mantenerlo. Como te dije, eh, lo principal tenemos que tenemos un equipo muy joven con, con muchos deseos y que está trabajando duro los entrenadores con, con ellos, y, y, y yo creo que sí. Eh. Lograr mantener este mismo equipo para el próximo ciclo, para el próximo ciclo se, pues, esperamos que mejorar los resultados históricos que tiene el deporte en, en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Y seguimos en Cuba Visión Deportes, programa producido por Cuba Visión Internacional, con señal al aire por este canal y también Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias. Y estamos hablando del Campeonato del Mundo de Atletismo Bajo Techo. Lilian, sí, bienvenida. Qué Muchísimas placer, gracias. Siempre. No, el placer es mío. Bueno, cuatro triplistas, dos en el sector masculino este sábado y dos en el femenino. En la madrugada del domingo. Este domingo. Bueno. ¿Qué puede pasar con el sector masculino? Aunque por repeticiones de nuestro espacio, eh, quizás en algún momento que usted esté viendo este, este programa, ya haya una definición este sábado del triple cubano. Pero bueno, ¿qué puede pasar? Sí, Luján, mira, eh, creo que opciones de podio existen, o sea, el, sobre todo por, por las prestaciones históricas que han tenido nuestros muchachos, y teniendo en cuenta Discúlpame, el pasado. Recordemos los participantes masculinos. Así. Cristian Nápoles y, y Lázaro Martínez uh -huh. y entre las damas pues Liadán Mispovea y, y Leyanis Pérez. Te decía retomo creo que opciones tienen y de hecho cuando comparamos eh, el entry de las mujeres con el de los hombres me parece que el de las mujeres va a ser mucho más exigente de acuerdo a la paridad que hay entre todas las competidoras. Entre los hombres quizás hay un escapado yo diría que parte como favorito que es eh, Hugh Fabrizango que viene de, además de tener la mejor marca de la temporada que estamos viviendo, la, de la joven temporada, pues también es el atleta de más jerarquía en su marca personal más de 18 metros, con lo cual pues tiene unas credenciales ahí que son eh, inobjetables, ¿qué pasa? Eh, Lázaro Martínez, que marca quizás la avanzada entre los dos cubanos viene de, a defender su título es el campeón vigente, de, lo ganó en, en Belgrado, lo que pasa es que cuando analizamos la temporada, cómo se ha desarrollado, ninguno de los dos ni Cristian, ni Lázaro han logrado superar los 17 metros Lázaro tiene una mejor marca de 1687 y Cristian anda por los 1630. O sea, son marcas realmente discretas para sí mismos porque son atletas de más de 17 metros. Habría que ver cómo se desarrollan esos acontecimientos, o sea, cómo transcurre la competencia y, y si son capaces de, de superar ese registro con el que llegan. Realmente el campeonato bajo techo no es una competencia fundamental en el itinerario de los cubanos, según estuvimos conversando con... Eh, la parte técnica del atletismo, pues es una competencia más en la preparación de cara a los Juegos Olímpicos, que es realmente el plato fuerte del año. Claro. Y también de acuerdo a su planificación individual. Ahora, que pudieran ganar una medalla, tengo la certeza de que pueden. Lo que sucede Pense es que... Marcas? Claro, es que deben mejorar esas marcas, o sea, deberían, para, para estar en el podio, deben mejorar esas marcas. No, porque a lo mejor estas marcas responden a determinado estado de preparación. Que pe porque son marcas muy recientes, estamos hablando de marcas de hace una semana, 10 días, que no creo que mucho haya mejorado el estado, no, y además, el estado de forma para participar en el Mundial, si es este el caso, ¿no? O veremos ¿no? en la propia competencia hasta dónde se pueden estirar o no, pero siguiendo una lógica de, de análisis con lo que hablan. Lo que es correcto es que deben saltar más de 17 metros para aspirar al podio. Uh -huh. Ya los colores de la medalla se negociarán de acuerdo a cómo se desarrolla la competencia. Yo sostengo que para mí... El favorito es Sango. Y luego está un grupo de atletas que, que van sobre los 17 metros con regularidad, pero no es, digamos, eh, marcas eh, superlativas, ¿no? Y además la temporada de los varones ha sido discreta de los que van a estar en la competencia. Las mejores marcas son de atletas cubanos nacionalizados ya. en otros países que no van a estar en esta prueba por cuestiones de reglamentación y también de planificación individual de sus temporadas. ¿El, ¿Y el femenino que podemos esperar el domingo? Yo, de, yo diría que. Eh, las opciones más sólidas de Cuba de estar en el podio están en el femenino. Y, y creo incluso que Leyanis Pérez, para mí, es candidata al título. Sobre todo más, con la ausencia de Yulimar Rojas, que abre un diapasón. Tampoco va a estar Marina Vetromanchuk la ucraniana, que fue la eh, plata en el campeonato del mundo al aire libre. Y entonces eso, pues a pesar de que despeja un poco el camino, también eh, lo complejiza porque vuelve un grupo de atletas donde está liderado por Leyanis, donde también está Alia Povea están las dos norteamericanas, Yasmin Moore y Katherine Olliri. También está Ana Peleteiro, que viene recuperando su estado de forma, y Té Alafón. O sea, hay un grupo de atletas con similares prestaciones eh, de su regularidad de los saltos que pueden estar pugnando por las medallas. Reitero, el entry de las mujeres es más complejo a priori que el de los hombres para pensar en alguien que pudiera tener quizás ese favoritismo, porque ya te decía, hay una paridad. Pero creo que va a estar muy interesante esa competencia y. Creo también que Cuba puede sacar muy buenas, eh, muy buenas sensaciones de, de esta prueba. Y estamos viendo un pequeño ensayo olímpico, porque por aquí pasan estos cuatro competidores, pasan las mejores opciones también, más allá de Sayas, ¿no? Más allá de Sayas creo más que... Más allá pasa. de Sayas, que realmente no creo que pueda ser medallista en los Juegos Olímpicos, puede ser finalista, pero medallista, yo... No estoy seguro, no sé qué tú piensas, vamos, vamos yo a leía. Más, Vamos a estar más cerca de los Juegos Olímpicos, ¿no? no te, lo, te lo dije en la intervención pasada, vamos a esperar que camine la temporada. Claro, claro, pero yo creo que sí, que los triplistas por lo demostrado y la historia y lo demás, tanto en un sector como otro, deben, deben estar ahí fajados por el podio. En, en el caso de las, las damas, París. histórico, porque eh, hace 12 años que una mujer de Cuba no, no sube al podio en este tipo de eventos bajo techo. La última fue Mabel Gay, y aprovecho para saludarla. Que, que fue el bronce de Estambul y que además fue la única medalla en ese año 2012 en el Campeonato Mundial Bajo Techo para Cuba. Así que, salvo Portland 2016, Cuba ha estado en el podio de todas las ediciones de estos campeonatos. Le agradezco. Buen fin de semana. Para usted. La sabermetría será un factor importante en el rendimiento de Holguín en la venidera Serie Nacional de Béisbol. El manager, debutante Luke Pineda, convocó al santiaguero Yacer Vázquez para la importante labor con los números. El periodista Duanis Hernández se entrevistó al estadístico Indómito y nos trae los detalles. Yacer, háblame sobre esta posibilidad de regresar a las series nacionales ahora con un equipo diferente, Holguín. Sí, buenas tardes. Bueno, el equipo Olguín no es un equipo que está en renovación, ejecutada, pero mantiene figuras notables que pueden... Eh, aportar mucho. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo con el equipo de velocidad en función de la ofensiva, llevándolo a la problemática que tuvieron en la serie 62 sobre la selección de lanzamiento, los conteos, la organización mejor, es una alineación que no tuvo eh, muy mal en la serie 62, pero hay algunas cosas que, hubo que, que hay que arreglar. Mantenemos eh, un equipo veloz, vamos a tener una, una selección de jugadores entre los más rápidos del país, trataremos de armar un, un line-up donde hayan al menos ocho equipos que se adapten a nosotros para poder nosotros entonces igualar algunas series o, o ganar y que mantener un equipo competitivo para la provincia. El director Luis Pineda maneja mucho los números, yo creo que eso es positivo para, para el métrico, que, que su director confíe en la tarea de, que le da su estadístico. Sí, sí, nosotros todas las mañanas hacemos eh, un pasillo estadístico. Cuando nos reunimos ahí la dirección, ellos tienen toda la información que puedan tener hasta ahora. De los topes de preparación que han sido ocho partidos de preparación, seis internos y dos con el equipo Grama, que re resultamos ganadores. Ellos tienen todo lo que ha sucedido con cada uno de sus jugadores en cuanto a la defensa, el picheo, la ofensiva, la, el, el total tipo de conexiones, cómo estamos consumiendo los conteos, los lanzamientos oportunos. Que queremos trabajar un equipo para tratar de adquirir mucha más base por bola o tener mejor concentración a la hora de consumir la, la competencia. Ya sé, ¿con qué bateadores se ha trabajado más desde el punto de vista estadístico tratando de que tengan una mejoría notable en la serie que viene? Bueno, yo le he hecho una proyección estadística a Eduardo Magaña, a Neto Torres, Nelson Batista, Jordan Manduley, Elce eh, Silva, Cristian Onofre, Luis Miguel Santesteban y algunos otros que van a estar. Basado en esa proyección, en 75 juegos nosotros perfilamos eh, un nivel para cada jugador porque nosotros pese. A que, la, a que la provincia, el pueblo olguinero sepa que, que hay una renovación del equipo, no vamos a dejar de ser un equipo competitivo. Nosotros vamos a ganar, vamos a estar en un pelotón entre los equipos que va a estar entre las 35 a las 42 victorias. Ahí nosotros vamos a tratar de eh, involucrarnos para meternos entre los ocho, que es el objetivo del equipo. Y seguimos en Cuba Visión Deportes hablando de béisbol. La bienvenida para Jesús Muñoz. Pequeñas ligas este sábado, una final inesperada Santa Clara ante Santi Espíritus. Un doble partido en esta jornada en caso de un ganador que barra. Será el clasificado a las Pequeñas Ligas, Serie Mundial en Estados Unidos en agosto. Y bueno, si no, si hay división de honores el domingo, pues se define en un solo partido, 10 de la mañana, quién representa a Cuba. Sí, muchísimas gracias Luján, un saludo para ti también, para las personas que siempre esperan este tiempo que dedicamos al béisbol. Las pequeñas ligas en su fase ya conclusiva, los dos equipos con merecimientos para llegar a esta, a esta final, han transitado en las fases previas con muy buen rendimiento, mostrando buena calidad. Es una categoría donde yo creo que con los años la afición... Ha ido aupándola, ha ido sintiendo cada vez más ese fervor beisbolero que quizás ya no encontramos en otras categorías de nuestro de nuestro béisbol. Motivados, como bien decías, por la posibilidad de representar a nuestro país por segunda ocasión consecutiva. Vayamos, fue el representante en la anterior edición en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en los Estados Unidos. Hoy. Mientras se transmite en nuestro programa, en una de las repeticiones pudiera ya estar, digamos, el campeón. Como bien decías, en caso de división de honores, mañana domingo se define este, este torneo. Que yo creo que las familias, lo que han entregado las autoridades provinciales de béisbol en cada una de las provincias, habla las cradas de la prioridad que sí. tiene este, este evento en el sistema competitivo de la pelota cubana. ¿Hay un favorito? Yo creo que el equipo que ha lucido mejor, digamos, sobre todo por cómo ha tenido un paso arrollador en todas las fases, es el equipo de Santi Espíritus. Pero yo creo que es que está bastante parejo. En estas categorías, además, uh -huh. suelen ser eh, torneos parejos y finales muy parejas. Hay determinado dominio, si más no recuerdo, de Santa Clara sobre Santa Espíritu. Por eso te decía, pero bueno, hay que jugar. Hay que jugar. El visto, terreno irá. Se ha visto muy bien, en, en definitiva, los dos equipos. Bueno, Sere Nacional, ha continuado de recorrido nacional. Eh, observando estadios, condiciones, ya todos los equipos anunciaron sus prenóminas, el próximo 6 de marzo es el Congresillo, que es donde se va a oficializar ¿no? eh, las nóminas de los equipos, 32 eh, jugadores con 8 refuerzos uh -huh. y el 9 comienza eh, pues la temporada. Sí, efectivamente. Precisamente vamos a tocar, digamos, los puntos más interesantes que uh -huh. se han visto en este recorrido. Yo creo que uno de ellos está asociado, obviamente, a la ratificación del calendario, de la estructura de este, de este torneo: 75 juegos. Los equipos jugarán cinco desafíos martes, miércoles y jueves. El viernes será descanso activo, sábado y domingo volverán a jugar, y el lunes será día de traslado están haciendo el, el mismo tope es bueno aclarar esto sí exactamente es decir, de martes a domingo por ejemplo juega Industrial la Isla de la Juventud en latino esto motivado por las condiciones económicas que tiene, que tiene el país esto además pone un extra sobre todo a los cuerpos de lanzadores muy maltrechos ya sabemos en nuestra serie nacional de béisbol el tema de la preparación física y aquí hago un énfasis porque Estamos viendo una serie que, según datos de Benigno Aguinte, que nos compartía Duanes Hernández, con alrededor de 19, 20 peloteros con más de 40 años. Uh -huh. Comenzando por esa leyenda, Daniel Castro de las Tunas, que tiene 47 años, pero hay reitero, 19 peloteros de más de 40 años, otro tanto también entre 35, y 40. Es una serie que precisamente la característica va a estar entre peloteros muy experimentados y otros que tienen muy poca experiencia en nuestros clásicos de las bolas y los extraí. Se ha hablado también el tema del reglamento, por ejemplo, se le van a entregar a cada uno de los conjuntos 29 artículos, incluyendo dos uniformes de home club, dos uniformes de visitadores y se va a... Eh, y con esto se va a velar muchísimo que todos los peloteros que estén en la banca estén bien uniformados, al igual que todas las personas que integren los colectivos técnicos. Se habló también en este recorrido, se ha estado hablando de los bates, 25 bates para cada uno de los conjuntos, pero se insta a las autoridades locales que apoyen en este sentido, tanto las autoridades del béisbol como las políticas y de masas. El aspecto más polémico en este recorrido hasta el momento, las altas y las bajas concebidas para los Juegos 20, 40 y 60, en todas las provincias en las que hasta ahora se ha estado se ha insistido en que sea de manera libre, o sea, que no haya, digamos, esta regulación de juego 20, 40 y 60, esperemos que en el congresillo técnico, mmm, siempre se sucede, eh, pues haya puntualizaciones al respecto, la mayoría de los colectivos técnicos insisten en que sea de manera libre, y, los, y yo creo que, que puede ser justo, teniendo en cuenta que esto es una serie nacional donde todavía los equipos van a perder mucho más peloteros de lo que hasta ahora están previstos. Bueno, pues en nuestra próxima semana estaremos acercándonos ya un poquito a lo competitivo, ¿no? A los equipos con mejores opciones, ya conocidas las nóminas, aunque yo realmente no creo que va Tema de contratos, algunos claro. que pudieran concretarse claro. en los próximos hay días. equipos muy afectados, como uh -huh. Matanzas, como el propio Industriales, sobre todo con su tema de picheo, eh, por mencionar a, a algunos, ¿no? Que me, que me vienen a la mente en, en estos momentos. Hay, hay un aspecto interesante y creo que podemos abordarlo, sí. porque es un dato curioso la semana próxima y está relacionado con padres e hijos. Que, jugara, que pudieran jugar, verse en el, en el diamante. Los Manduley, Jordan Manduley, Jordan Manduley Jr. y también George Alexander Alarcón y su padre, Jordanis Alarcón. Quizás los jóvenes no tengan mucho protagonismo, pero se buscará seguro algún momento para que claro. coincidan. Bueno, buen fin de semana, amigo mío. Igual para ti. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana sábados en nuestros horarios: 12 de la madrugada, 6 y 30, 10 y 30 de la mañana, 14 y 30, 18 y 30, hora de Cuba. Por Canal Caribe, 9 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí, o aquí o por allá. allá.